Joder, estaba hablando. El video anterior. Hostia, espérate, el video anterior también habrá sido así. Vale, no, nada más fue en este. Oh, joder, llevo 10 minutos hablando solo. Bueno, lo que está diciendo es que necesitamos una economía fuerte. Y para poder tener una economía fuerte, lo que ocupamos es dedicarnos ya no a vender simplemente telas o textiles, sino ya vender los textiles, venderlos ya. Pasar de la materia primaria a terciaria, creo que era así el esquema de la escuela, no recuerdo cómo era el tema de la escuela, pero de productos primarios a productos terciarios, ¿no? Que la gente, en vez de vender el cuero, vender ropa que eche con el cuero, que se va a vender más cara. Joder, llevo hablando solo un buen de rato. Joder, cómo me molesta eso, ¿sabes? A veces se me olvida y como a veces entra gente al cuarto, apago el micrófono, no sé por qué, porque aparte de que silencio. Aparte de que paro la grabación con Shift F9, también lo que hago es apagar el micrófono. ¿Por qué? Pues no lo sé. No lo sé, cofas mías, si te soy sincero. A ver, suelo. ¿Cuánto composto ocuparíamos para esto? 5.000 de composta. No es mucho. Ah, también otra cosa que había dicho es que me voy a poner a investigar el Hilo Diablo, porque nunca he hecho ropa con Hilo Diablo. Y el Hilo Diablo es un buen material. Es un material muy bueno para lo que viene siendo el tema de vestimenta, de textil y todo eso. Pam, pam, pam. A ver por acá cómo están haciendo esto. ¿Cuántos llevas tú ya de estas mierdas? Cinco, vale. Este es de cuero normal. Me imagino que después se va a poner a arreglar ropa después, ¿no? En plan, cuando termine de hacer esto, le voy a dar tiempo para que arregle la ropa. Ropa que esté por ahí. Bien, tenemos el corazón sintético, no me acuerdo para quién era. Ah, para Chihuahua. Joder, Chihuahua llegó aquí. Bueno, no, no es cierto. Chihuahua tuvo problemas en la mente. Tuvo problemas en la mente. Ahora tiene aerostroquis. Joder, Chihuahua. La vida no te quiere. Como es una operación del corazón, vamos a hacer que sea completamente cuidadoso. Y que la haga Chihuahua, no te jode. Y la va a hacer nuestro mejor operador, que al momento es Caraguas. Caraguas. Vale, Caraguas, ¿dónde estás? Reclutar, no, 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 no. Quitamos aquí, quitamos a ti. ¡Hala! Siguen trabajando. Ahora también estamos realizando mucha droga. Porque pusimos ya a David también a que se dedique a hacer droga. De hecho, David trabaja lento por el simple hecho de que no tiene mucha muy buena cocina. Le podemos meter. Neuroentrenadores de cocina, pero pues prefiero guardármelos para otra ocasión o para otras cosas que esencialmente para eso. A ver, los caballos están ahí muertos, no hay nada más para cazar. Joder, ya llenaron eso, ¿eh? O sea, ya llenaron otra vez esto, fue muy rápido, para serte sincero. Ahora lo que tocaría sería que se pusieran a hacer el tema este de las drogas estas. ¿Cómo vas tú del corazón? Vale, te lo operaron, ¿no? Corazón sintético. Bombeo de sangre más 20. No sé para qué es el bombeo de sangre, si te soy sincero. Lo que sí sé es que deberían de limpiar la cocina.
Limpia la cocina. Limpia esto. Limpia la sangre de aquí. Y limpia esto. Bueno, consume eso. Ya te lo puse, ¿no? Listo, estamos de regreso. A ver, quiero ver. ¿Moldones para el chocolate? ¿Qué te pasa? Asistí, comedor, acariciado. Este cuando come chocolate, ¿qué hace chocolate realmente? Te sube la diversión. Ok, ¿este qué hace esto? Esto hace que inflamabilidad, alegría, un 10% goloso. Ah, coño, esto te sube la alegría. Toma ya. Eso te sube la puta. Qué mamada. Entonces, ¿qué te sube la alegría? A ver, no es una mamada. No, es una mamada que te sube la diversión. Eso es una mamada, pero bueno. O sea, yo cuando como chocolate no es que me lo como y digo, ¡ah, qué divertido! No, cuando como chocolate es, qué rico. Y ya está, ¿sabes? Bueno, como chocolate es, qué rico. No es, ¡ah, comí chocolate, qué divertido! No, ¿qué pedo? Estos son sementales. Joder, tengo un chingo de. De animales de caballos. Sería padre que después de un tiempo los pudieras castrar. Así como opción. Oye, vale, sigues investigando esto. Calio, tómate uno de estos. Vale, no fui yo adicta. Gracias. Gracias por no hacerte adicta. Ah, mira, ya se le acabó. Vale. Para vender más cosas, la verdad es que no me interesa venderte más cositas. Digo, venderte. ¿Qué pedo? Hacer más cositas de momento no me interesa. Molinos de agua, obviamente no. Porque no tengo ninguna madre para hacer molinos de agua. Esto tampoco. Esto tampoco. Escudos menos. ¿El uso de colores? Son fines decorativos. Hasta ahí te lo dicen. En plan, no pasa nada. La farcófaga de criptosueño. Pues mira, yo tengo ahí tres, así que ocupo más. Lo que sí me interesa un poquito sería hacer esto, pero para hacer esto ocupo esto. Y eso se me hace una grandísima mamada, pero bueno. Yo también tengo el tema de hacer armaduras. Pero venga, de momento no vamos a investigar nada más. Quiero que Kalium se dedique a hacer lo que vaya a hacer por acá. Vale, te voy a dedicar primero a este, ¿no? En 1.3 días vamos a decir dónde hay una localización con acero. Que está bien, ¿no? En 1.3 días. ¿Qué son esas? A ver, estoy arreglando todo esto. Juraría con esa tenía prioritado el trabajo de limpieza antes que el de transportar. Pero se habrá cambiado con el tiempo. Lo habrá cambiado yo, no me habrá dado cuenta. Joder, este, mira, tenemos 11.000, colega, para hacer porros. Tenemos 11.000 para hacer porros y no lo estamos haciendo. 11.000 para hacer porros. O sea, mira cuánto potencial estamos ahí gastando. Aquí está la otra rata, también, mátenla. ¿Y Ginit qué estás haciendo? ¿Estás haciendo este? Venga, este tenemos que hacer esto. Verga, este no, aquí no tenemos otra persona para trabajar. Aquí no tenemos otra persona para trabajar en esto. Pero está haciendo esto, me imagino. Aquí está Pemon. Aquí está Alpaca. Y aquí está Nick. Un constructor más me gustaría. Que tengo gente que se la pasa limpiando. O sea, tengo gente que está en el trabajo de limpieza y en el trabajo de transportista. Y ya no los voy a quitar. O sea, eso los voy a dejar ahí para siempre. Así yo ocupe personas. En plan, así yo ocupe personas. No, o sea, yo lo siento mucho, pero yo prefiero que se queden trabajando de lo que están trabajando, que es de básicamente de constructores y de limpiadores, antes de cambiarlos, porque realmente yo soy una persona que, mira, si algo está funcionando, no lo cambies. Si algo está funcionando, no tienes por qué cambiarlo, y esa es mi mentalidad, y me la voy a llevar a la tumba, colega. Y me lo voy a llevar a la puta tumba. Si funciona, no lo cambies. Lo que podría ser quitar estas. En plan, romper estas. Porque realmente ya no creo que las ocupe con la energía nuclear. A ver, que sea algo un poquito muy hardcore, ¿no crees? También te digo eso. Ah, mira, aquí tengo acero.
¿Dónde habré fijado ese cero? ¿Lo habré comprado en algún lugar? No sé, no, 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 dónde habré sacado ese cero, pero bueno. Pues al parecer tenía cero, ¿eh? Al parecer tenía cero. ¿Cómo vas con esto? En 1. Punto... A ver, decídete. 1.7 o 1.3 días. Aquí me mandó un mensaje. Dije que me dieras. O sea, le dije. Es un güey que quiere jugar. Le dije, dame 15 minutos, estoy grabando. Joder, déjame terminar de grabar, no te jode. Déjame terminar de grabar. Kalium, ven y haz esto. Digo, no es como si no estuviera conectado. O sea, puedes ver que estoy grabando en Steam perfectamente. Vamos a ver qué me vendes. Bueno, te puedo vender el chocolate. El chocolate es otro bien que podemos vender. Aunque no se vende tan bien como las drogas, es algo que podemos vender. Obviamente te vamos a comprar componentes, componentes avanzados, neutromanía. Y te vamos a vender, y te vamos a comprar acero. Vendiéndote todo el chocolate, no alcanzamos a pagarte. Joder, colega, te lo digo en serio. Te lo digo, estoy grabando, colega. A ver, ¿qué más te podemos vender? En vez de vender droga, vamos a vender... Esta es la ropa, todavía no. La ropa todavía no. Lo que yo no voy a comprar va a ser ya de estas cositas, porque tenemos un montón. Así que lo veo un poco inútil seguir comprando de eso. Vamos a... Oye, tengo uno de estos. Uf, lo voy a poner a alguien ahorita. Vamos a venderte, pues, yayo. Bueno, porros, ¿no? Te vendemos porritos. Lo único malo es que ahora te tengo que dar regalos. Lo único malo es que ahora te tengo que dar regalos, obsequios, para que estemos contentos todo el mundo. Pues venga, regalos, lo de siempre, ¿no? Porritos. Ah, te estoy vendiendo, vale. Ahora sí. A ver, regalos. Vale, 9. Perfecto, clavado. Y las otras personas vienen por acá. Mira, mira, cuando vengan para acá, voy a ser más cerca, voy a comenzar con ellas. Ahorita están muy, hasta ahorita están bastante yo, hoy están bastantillo, bastante lejos. Para pan. Fabricando por acá drogas, muy bien. Domesticando animales. Un pavo para la casa. ¿Cómo vas tú con el tema de esto de los animales despedazados? Vamos bien. Venga, mátame dos, bueno, despedazame dos animales más. Y hoy te quito el trabajo ese para que te dediques a hacer composta. Mira bien, este es el último nivel que vas a hacer. Cancelamos. Bueno, ya lo hicimos, ¿no? Ya lo cancelé. Vale, aquí está el otro. Kalium, vente para acá. Y comienzo con estas personas. Uf, wow, múfalos. Joder, no tengo espacio. Venga, vamos a cazarlos. Y mira, al final tenemos espacio, qué mal. Se irá librando en algún momento. Vale, perros que no quiero. Para pan. Pemican que tampoco quiero. Componentes obviamente no tienes, nunca tienes componentes. Pero tienes, hostia, no me jodas, no tienes acero. O sea, no tienes acero. ¿Qué te voy a comprar yo a ti entonces, colega? Si no tienes acero. Y menuda puta mierda de comerciante que eres. Pues te lo digo. Sí, los llamé para venderle cosas. Pero también los llamé para venderles... Para ¿cómo se llama? Para poder... Que me vendan acero, joder. Y no traes acero, en serio. No traes jodidamente acero. Muchas gracias por venir, pero... Pues mira. GG. Vente para acá. Bueno, come esto y después puedo hablar con él porque obviamente tendremos que comerciar. Pam, para, para, para. A ver, como regalo vamos a dar medicina. 95, 96, 97. 88. A ver, con esta persona otra vez.
Y venga, otro regalo. Espérate, a mí me pasé un poquito, ¿no? Ahí está. Anda, vámonos. Hembra Eva, ¿quién es la hembra Eva? Ah, vale, el jabalí. Vale, perfecto. Otro animal más para mis animales de ataque. Pam, pam, pam. Tun, tun, tun. Tenemos espacio para uno, dos, tres múfalos. Si todo sale bien. Grande papito de acero. Vale, sí, eso ya me lo sé. Espérate, apágame esto. Grande papito de acero, ¿dónde? Aquí. Permisiones. Otros empacados de descubrimiento, pero que no durará mucho tiempo. Si no lo apresuras, en 30 días se habrá acabado. Venga, Lemur. Hazme un favor, Lemur. Bueno, esto lo podríamos cargar con. Vamos a llevar a Lemur. A ver, que esto puede salir mal, ¿eh? Que esto puede salir mal de muchas maneras. Vamos a llevarnos esto. Vamos a llevarnos el tema de una cama de estas, de momento. Una cama. Y vamos. Bueno, espérate, espérate. Este, mira, ya está ahí. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Si aquí no sale nada en este. En este, voy. Si no sale nada en este, voy a ir para allá. Vamos a ver si el siguiente video lo hago. Construyamos nuestra segunda colonia. Lo más seguro es que tengamos que es que terminemos construyendo nuestra segunda colonia. Va a ser la primera vez que tengo una colonia, ¿sabes? O sea, así que para mí va a ser algo nuevo. Y voy a ser un poquito inexperto en el tema de esto, de las colonias. Coyote, vas a hacerme un favor, vas a tomar una de estos. Te vas a dedicar a acomodar cositas por la noche. ¿Tú qué haces? Vale, estás viendo los Fur Roads. Eso me gusta. Ah, mira, ya acabamos de hacer esto. Mejor que podemos hacer otro, ¿no? Sí, podemos hacer otro. Si quisiera. Ahora, entre otras cosas, a ver, tenemos. Está conectado, está conectado. Imaginemos que lo está. Pero no me queda bastante claro si lo está de verdad, así que. Hagamos eso ahí. Y nada, a ver si ahorita Onesan lo. Me imagino que ahorita Onesan lo va a hacer. Voy a ir a colocar ahí cositas. Si es que no está. Me imagino que estará cazando algo. La estoy transportando. Piu, piu. Turbina 8.5. A ver. Ahora te diría que. Que tal vez sí esté conectado. Tal vez no, o sea, tal vez no, está conectado, o sea, eso es así. Lo está. Kikarawari, hazme un favor. Tómate una de estas y dedícate a ser médico por la noche, porque pues. Vamos a ocupar que la gente esté medicada. Ah, bueno, pues mira, si no. Si no hay espacio, me los van a guardar ahí si no hay espacio. Aunque, bueno, a ver. Reservado por Dawson. ¿Qué va a hacer Dawson con él? ¿Lo va a llevar a un lugar, a su lugar de origen? Anda, pues sí. Acomodas eso. Oye, ¿cómo? No hay nada que hacer, ¿verdad? O sea, ¿no tienes trabajo? No, de momento no tienes trabajo. Voy al lado. Bueno, al menos está acomodando el refrigerador, así que va a haber espacio. Un, dos, tres. Planta de lúpulo. Oh, siempre hay una planta de lúpulo que se pudre, ¿sabes? Siempre hay una puta planta de lúpulo que se termina pudriendo. Pam, pam, pam. Hostia, ¿y si vendemos comida sencilla?
¿Y si vendemos comida sencilla? Yo tampoco lo he pensado, ¿sabes? Me he planteado la mentalidad de vender comida sencilla. No estaría mal, porque tenemos un montón de vegetales, o como puto leguminosos, cereales, como le quieras llamar, ¿no? Si le quieres llamar por su nombre correcto, pues bien por ti. Yo le digo vegetales, aunque no sean vegetales en su mayoría. Tenemos un montonazo, ¿eh? Bueno, hablando de vegetales, tengo que decir que el mod este de que te lo guarda todo en 750 es una gran ayuda. Porque ahorita tenemos 12.000 de esto. Normalmente no tendríamos espacio aquí para guardar tanto. O sea, lo que ves aquí, esto que fue, tendría que ser como 5 veces más grande de lo que es. Para guardar 13, 12.000 de patatas. O sea, tendría que ser astronómicamente enorme esto, colega. Venga, Lemur, rompes eso. Vale, nada más quedan esos tres y ya estaría. ¿Quiénes son los otros? ¿De qué son ustedes? De guerra, ¿no? Habíamos dicho. Comerciantes. Sí, mercaderes de guerra. Vale, yo te pido. Yo no te pedí de guerra, pero venga, si tú me quieres traer de guerra, por mí bien. No, Phil está afectando el alejambre, todo lo demás. Movimiento, habla. Al hijo de golosinas. Nada más por eso lo quiero. Nada más por eso voy a ir, ¿sabes? Por el generador de tornado. Y ya está. No que te crees que voy, no que te crees que voy a ir por los lujosos demás premios. Ah, voy a ir nada más por eso. Ocupamos un alejambre. Para estas, para. Digo, un alejambre. Una mierda de estas. ¿Cómo se le dice, colega? Ah, mira, te puedo dar esta. Toma, te la regalo. Necesitamos. Necesito comprar. No, comprar no. Sí, comprar. Una nueva mierda de la cabeza. Un chip de IA para chiquito. Necesitamos comprar un nuevo chip de IA para chiquito. 989, 95. Y bueno. Necesitamos comprar eso para chiquito. Porque no, o sea, no pensaba que le fuera a afectar también a la caminata y todo eso. Está feliz porque, pues, joder, tiene alejambre. Y eso me alegra mucho porque todo el tiempo se lo pasaba con humor bajo. Así que mira, digamos que si sí era necesario ponerle eso, pero ocupamos por un chip de IA. Pero bueno, eso en el siguiente episodio me imagino que haré. Bueno, me imagino, no, voy a hacer una caravana de comercio con Calium cuando termine de ver esto de aquí. Si no nos sale nada, pues nada, haremos. Mira, fíjense que vámonos. Quiero pensar que no funciona, ¿no? Vale, se apagó. ¿Qué estaba diciendo? Yo creo que estaba diciendo, colega. Al fin y al cabo, lo más seguro es que probablemente ya hagamos nuestra segunda colonia. Probablemente, no sé. Si es que aquí nos sale una mena de acero por aquí cerquita. En plan, cerquita me refiero que esté por el área. ¿Sabes? Plan, por esta zona, por acá. No como, o sea, tenemos una zona que es por acá. Pero está, joder, está lejos. Está lejos, si te soy sincero. Y no voy a venir hasta por acá a conseguir acero de taladro. Porque al final del día, si aquí pongo un taladro y viene un raid, me lo van a romper. Y me voy a enojar mucho. Porque los taladros no es como que sean baratos precisamente. Así que nada, gente, aquí voy dejando el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, pueden dejar un like, pueden comentar. Y si lo comparten, pero es mucho porque si llegamos a más personas. Mi nombre es Nedrix y nos vemos en el siguiente episodio de Ringworld. Adiós.